te quiero. En mi camino te cruzaste. También voy a empezar agradeciendo al padre José Antonio la invitación a participar en la presentación de este libro, felicitar al Ayuntamiento de Villacarriedo por la organización, en concreto al alcalde y a Mateo Monasterio, de estos eventos que cada vez esperemos que tengan más repercusión, que esto más lleno ya no puede estar, hay gente incluso ahí de pie. Esto, y felicitar naturalmente a Manuel Evería, que raro es que cualquier cosa en que no esté él, porque lo tenemos ya siempre casi con nosotros. Ahí está. Esto, el autor, el padre José Antonio, aparte de diversos, haberse ocupado de diversos temas de religiosos, de inspiración religiosa, tiene muchas otras cosas escritas en prosa, tanto en prosa como en verso, y que básicamente o fundamentalmente tocan temas de esta tierra, temas cántabros y montañeses. Yo he tenido la oportunidad de leer, pues, uno de los, no sé si iniciales suyos, el Carretum de 1999, en el que hacía referencia al famoso y aguerrido guerrero cántabro Corocota, que consiguió expulsar de estas tierras a los romanos. Me acerco un poco más. Uno más popular probablemente, que es La Enanuca del Caracol, con muchos temas sobre asuntos montañeses, y el de ahora, el que hoy nos ocupa, que es desde Génova la Superba, que probablemente escribió hace menos de un año, en marzo-abril del año pasado, de 1916, y en el que nos cuenta cómo es esa ciudad, cómo fue inicialmente anexionada por el Imperio Romano en el siglo III a.C., los pueblos que allí existieron o que poblaron aquello, cartagineses, godos, bizantinos, francos, etc. Fue república independiente, conquistó Córcega, Cerdeña y el norte de África, y terminó incorporándose en lo que se conoce hoy como Italia, que primero fue reino,
en 1919 y en el siglo XX ya se hizo república. Génova es una ciudad abierta al mar Mediterráneo, es una ciudad próspera, industrial, comercial, industrial, naval, que compite con otras ciudades italianas como Pisa, Venecia, Turín, etc. Es una ciudad que dentro de sus famosas murallas alberga un montón de palacios renacentistas y barrocos. Y el libro se ha estructurado en una serie de relatos independientes y una serie de poemas. El primero de los relatos se llama El faro de Génova y describe ese famoso faro que se conoce con el nombre de la Lanterna, que fue allí precisamente, no sé si Patricia, te referías tú a que ahí nació precisamente, o no, bueno, era el farero, era Colombo, padre de un niño, se llamaba Cristóbal, que descubriría América, y fue edificada o planificada por otro famoso marinero, que era Andrea Doria, efectivamente. En otro de los capítulos se toca una leyenda genovesa, la del pachugo y la pachuga, muy romántica, muy entrañable, y en otro se describe el exilio o la expulsión de los jesuitas de España por el rey Borbón Carlos III y la buena acogida que tuvieron y el refugio que encontraron en esta ciudad, en Génova. El libro concluye con una serie de poemas sencillos, entrañables, que te enganchan, no solamente basados en temas religiosos, sino también tocando asuntos montañeses, asuntos cántabros, como David el ganadero de Liébana, me parece que es el último, pero que es muy interesante. Yo he leído con deleite, me han gustado mucho todos estos relatos, he conocido la geografía y la historia de esta ciudad y me han emocionado realmente estos poemas. Pero todavía más, o más importante que todo esto, me han entrado unas ganas tremendas de marchar a Génova, de conocer esta ciudad llena de misterio. Dos, vámonos juntos. Esto, llenas de misterio, de leyendas, sus gentes, sus costumbres, etc. Naturalmente la Lanterna, esa famosa que estamos hablando. Y Pater, muchas gracias. Y os dejo con otra vez nuestro amigo Manuel Iberia, me parece, ¿no? Sí. Que nos va a tocar. Me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Que
Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura viene del mar. Un puño de tierra, de arena, de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. A veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy. Vale, todos. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura viene del mar. Bueno, por último, me toca a mí. En primer lugar, no sé cómo agradeceros a todos, al señor alcalde, a Mateo, monasterio, a todos los que estéis aquí, a Patricia, a Ramón, a Manuel, ya somos buenos amigos, y a todos vosotros por acompañarme aquí en esta presentación de este libro. Pues precisamente hoy, ahora en este tiempo, hace un año que estaba yo en Génova, me marché pues el día 4, me parece que fue de enero, y me vine pues al final del mes de marzo. Y durante ese tiempo, pues como tenía tiempo, espacio para escribir y pasear por Génova, yo no sé por qué, tengo un recuerdo de Génova, aunque lo pasé mal porque tuve que ir al pronto socorso, que se llama, a urgencias, porque cogí frío. Por eso estaba pensando en ponerle Génova a la Ventosa, digo, no, la Superba, porque la Superba es el nombre que tenía cuando era una gran ciudad, era el centro, digamos, económico de la parte norte de Italia, etcétera, y por tanto pues me pareció bien poner ese título. Y entonces tengo pues el libro, voy a explicar un poco más o menos la estructura del libro, aunque ya Ramón ha dicho algo, pero yo quiero verlo con esas imágenes que yo he sacado allí. Saqué muchísimas fotos, y las fotos que he puesto, menos una, todas están sacadas no de internet, sino de las que yo he sacado allí en el, con mi cámara. Entonces, Génova es un gran puerto. Es un puerto que tiene 20 y tantos kilómetros. O sea, toda la costa de Génova, como dice Patricia, cuando vas por la autovía, por la autoestrada, es que vas pasando por Génova, un barrio, otro barrio, otro barrio, y dices, no se acaba esto, ¿de dónde está esta ciudad? Yo me acuerdo la primera vez que pasé por Génova, cuando íbamos a Roma, hace ya muchos años, hace ya más de 40 años, recuerdo pues que íbamos por ahí, si no se acaba esta ciudad. Bueno, total, que es una ciudad muy grande, muy extensa, volcada toda ella en el mar, y por tanto pues he descrito un poco la historia de esta ciudad, desde los tiempos prerromanos hasta casi nuestros días, hasta que se hizo ya, formaba parte de Italia, lo que fue Italia cuando se reunió Italia, pues después de que Garibaldi y otros soldados, otros jefes, pues quitasen al Papa los estados pontificios, la cosa que estaba muy bien, porque el Papa está muy bien donde está, sin tener que gobernar ningún país, porque está para gobernar la Iglesia, no otras cosas. La portada del libro, pues como habéis visto, pues está hecha por una profesora del colegio de Villacarrido, aunque ahora está en excedencia, Cintia González Hoyos, que me ha hecho un dibujo perfecto, está perfecto. Además, como yo le pedía,
que se notase que era la ventosa, que está llena de viento. Pues, y precisamente he escogido, entre lo que me puso la editorial, bueno, la imprenta más que todo, la imprenta, pues distintas portadas, yo cogí esta porque yo me asesoré de mis profesores de arte y de dibujo del colegio, y me dijeron que esta era la más chocante, la más llamativa, y creo que ha quedado pues muy bien. Entonces, pues, la lanterna, que la primera digamos, historia, trata de la lanterna, que es precisamente, pues, me he metido un poco en lo que podemos decir que era la infancia de Cristóbal Colón, buceando un poco en lo que él sentía. Aquel muchacho, se dice que no era italiano, que no era genovés, que era catalán. Y ahí pongo una cosa muy curiosa en una nota, pero en fin, eso, cuando lo leáis lo veréis. Porque efectivamente ahí está la casa de Cristóbal Colón. Bueno, ahí tenéis el faro, la lanterna. Esa foto también la he sacado yo. He sacado muchas desde abajo. Abajo hay, es, para subir allí es terrible. Para subir no llega arriba porque es que había que andar mucho. Había que subir mucho y no tenía tiempo. Pero realmente pues es una maravilla ese edificio, que fue destruido en la guerra que tenían los españoles contra los franceses. En parte Andrea Doria, que participó con, digamos, primero con los franceses, después ya se pasó a los españoles, porque el rey francés, pues era el Francisco I, era un, iba a decir un pobre tuco, porque tuvo el rey español Carlos I, pues Carlos V le tuvo preso en Madrid. Bueno, el caso es que Andrea Doria pues fue el que restauró la lanterna, pero yo narro esta historia de Colón cuando iba con su tío, subía pues allí al faro y veía los barcos y sentía ya él naturalmente esa inquietud por los barcos, y por tanto ahí termina la historia, porque ya lo demás se sabe, pero el otro es como bucear un poco pues en la infancia de Cristóbal Colón. También habla de nuestra casa de Cristóbal Colón, lo que queda. Ahí queda una pared con unas ventanas, una puerta, y hay una inscripción que está en latín, donde dice pues, que ahí vivió Cristóbal Colón, la casa de Cristóbal Colón. Y está pues, en el casco antiguo, naturalmente. Y luego habla también del Polchevera, que es un río, un torrente, que divide la parte, digamos, occidental de Génova, de lo que sería la parte central. El río, el Polchevera, que es un torrente muy largo, llama torrente porque allí en Italia este río pues no es río, o sea, no es un fiume, es un torrente, porque lleva agua solamente pues en invierno. En verano debe de estar seco. Yo como estuve allí en invierno, pues no lo puedo comprobar. La segunda historia que relato pues es el exilio en Génova. Entonces yo relato cómo una familia de jesuitas se instala, un jesuita con su, parte de su familia, se instalan en Génova, después de pasar varias peripecias por Córcega, etc., y llegan allí a Italia, a Génova. Otros fueron a Roma, donde el Papa pues, lo recibió, y como este joven pues vive aquí en Génova, como estudia en la universidad. Es una foto, está sacada de internet, de la Universidad de Génova, y como después él pues hace un gran abogado, que participa muchísimo pues en muchas cosas, ¿no? Ahí vemos la parte antigua, la parte digamos barroca, la parte renacentista de esta Génova, que es preciosa. Patricia, tienes que ver la parte antigua, lo demás es feísimo, es un puerto sucio, asqueroso, pero lo está que es la parte también antigua es muy bonita. De ahí pues este Palacio Ducal, que es una maravilla. Bueno, entonces paso a otra historia, otro relato, que precisamente pues sucede en la Vía Cornigliano. La Vía Cornigliano es una calle muy larga, que une, digamos, se va hacia el centro de Génova, hasta el río Polchevera, porque de allí para allá es otra calle, pero une con el centro de Génova, con los barrios periféricos, Voltri, Sestri, etcétera, que son distintos barrios que están más al oeste de Génova. Por eso digo que Génova es un puerto larguísimo, y hay muchísimos kilómetros, y todo es puerto, naturalmente, todo es puerto. Entonces ahí narro yo esa historia de, pues de una chica que viene a una familia que viene de Venezuela, que se instala en Génova,
porque allí en esta vía Cornillano hay muchísimos hispanos. Ahí he hablado muchas veces con mucha gente en español. Estaba en un supermercado comprando una cosa y alguna señora me indicaba dónde estaba tal cosa, tal otra. Porque hay muchos hispanos e hispanoamericanos que vienen a esta parte de Génova, de Italia. Y ven sobre todo en la vía Cornillano. Bien, y después está otro que se llama esta chica estudia, pues le pongo que estudia en los Escolapios, ¿no? Naturalmente, donde estuve yo albergado, ahí está el cartel que indica, pues por ahí arriba se sube hacia el colegio de los Escolapios, y esa es una parte de la fachada del colegio de los Escolapios, un colegio muy grande, que tiene cinco de primaria, que sería primaria, tres de lo que sería secundaria y otras cinco de bachillerato. Tiene 13 unidades más luego los párvulos. O sea, es un colegio como unos 300 alumnos debe tener. Todos naturalmente de pago. Y entonces esta chica pues estudia en ese colegio, su hermano quiere participar, trabajar en los autobuses. Ahí está la estación de autobús, una estación no, sino una cochera que está allá al lado mismo de Cornillano. Y por tanto, pues en fin, he puesto esas fotos para que orientar un poco la cosa. Y luego viene otro relato que ya es más bien, pues un poco, no sé cómo diría yo, es el más largo, que se llama pues La venganza y la misericordia. Entonces ahí sucede pues en una tienda que está ahí en la vía Cornillano, que puede ser esta, la bottega delle cose buone. De las cosas buenas. La bodega de cosas buenas, ¿no? La bottega delle cose buone. Que además me parece que lo he puesto yo en el WhatsApp alguna vez, por ahí lo habéis visto lo de WhatsApp. Bien, entonces, pues yo relato esa historia que empieza ahí en esa tienda, que podría estar ahí, naturalmente, y después cómo, pues, uno quiere vengarse porque le ha hecho una gran faena, eso lo tenéis que leer, yo no voy a desvelar el asunto, y entonces él quiere vengarse, pero se venga de una manera que naturalmente pues es buena, porque al fin y al cabo le enseña una lección a un señor que es muy intolerante, un señor que es muy aprovechado, que es un hipócrita, que solamente busca lo suyo y no le importa nada a los demás. Y entonces ahí sale también, pues realmente de refilón, he puesto a Renzo Piano, sabéis que era de Génova, Renzo Piano, ahí está el acuario de Génova, que creo que es de lo más bonito del mundo. No me dio tiempo a verlo porque, en fin, tenía que tener a lo mejor un día entero y no me daba tiempo. El caso es que era de allí, de Renzo Piano. Renzo Piano, pues quiere también quitar el puerto de Génova, perdón, el aeropuerto de Génova, que está también a la orilla del mar, quiere quitarlo y ponerlo en una isla para dejar todo eso también más puerto todavía. O sea, es un proyecto que tiene que no sé si lo realizará o no. Entonces sale ahí de refilón este señor, que yo digo, bueno, conocería a este señor, lo conocería, pues naturalmente, como conocía a tanta gente, pues ni se dio cuenta, ¿no? Bueno, y por último, el último relato es una leyenda muy bonita, que lo oí, la escuché por ahí, me lo contaron allí, la busqué en internet y naturalmente pues la traduje más o menos, al fin y al cabo, aunque no sé yo mucho italiano, pero traducirlo pues sí se me da bien. Y sucede en un santuario que está donde está la vía esta de Cornillano, pues arriba, que subí como 2 kilómetros de carretera. Yo subí acá, naturalmente en autobús, porque había mucha cuesta, y me gustaba subí varias veces allí pues a rezar a la Virgen aquella y ver el paisaje. De ahí se ve un paisaje fabuloso de toda la parte occidental de Génova. Abajo está el torrente Polcevera, y allí en este santuario pues hay esa leyenda, ¿no?, que es el pachugo y la pachuga. Y es una leyenda en la cual se ve la misericordia que tiene la Virgen María con la pobre pachuga, lo que le pasa, hace un milagro. Y entonces, pues para mí que es como imitando un poco a Berceo en los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Es muy bonita la idea. Yo me acuerdo que a mis estudiantes de allí, que le daba español, pues les contaba cuando estábamos hablando los del tercer curso, porque naturalmente estaban ya estudiando el pasado, el tiempo pasado, pues yo les decía eso. Digo, mira, había una vez, entonces estábamos hablando del tiempo pasado, y les resumí más o menos de una manera sencilla para que lo entendiesen. Ya sabían más español que los de primero, segundo, estaba empezando, y por tanto, pues creo que se enteraron bastante, ¿no?
El templo este se llama, pues esto, la Virgen Coronata o la Incoronata. La vía que sube para arriba se llama la Vía Coronata y es una vía, pues, que da una carretera, una calle, más que calle es carretera, que va subiendo y se ve por muchos paisajes, muchas casas, edificios altos, etcétera, que bordean esa carretera. Por tanto, quiero terminar, pues, diciendo que esta ciudad, pues, es de mucho frío. Y por eso, pues, bueno, aquí tenéis el Pachuca. La Pachuca es una estampa que me dieron allí el capellán. Yo me presenté como Escolapio, y yo soy un padre Escolapio, etcétera, ¿no? Entonces, pues, me dio unas estampas y esta también, y la he sacado para que la veáis, ¿no? Esa leyenda que está, lo tienen allí puesto. Y he puesto ahí esta foto, no se ve bien, el anemómetro. No hacía más que girar, por el viento que hacía. Y por eso, pues, terminé con... Bueno, aquí veis que lo ha hecho Cintia maravillosamente este dibujo, con el viento que está barriendo la ciudad, porque es que es un viento del norte, pero que se revuelve, porque da por todos los lados. Vas por esta calle y te pega por aquí, vas por esta calle y te pega por aquí, o sea, que se revuelve por todas partes. Y es un viento frío, ¿no? A mí me costó, pues, eso, tener que ir al hospital, bueno, a urgencias alguna vez, para que me mirasen, porque estaba todo bien, pero solamente, pues, que había cogido frío, nada más. Y por eso yo, pues, puse aquí esta foto con esa bufanda bien atada, porque si no, estaba perdido. Y por eso quiero leeros un poco el principio de este poema que escribí al principio de todo, cuando recibí, pues, los primeros fríos, ¿no? Que dice aquí, aunque tiene algunas faltas de ortografía italiana, esto Patricia me lo ha recordado muy bien, porque efectivamente uno a veces usa si es con dos M's, con dos N's, o con una S, con dos S's. Cuando tenía que poner una M ponía dos M's, cuando tenía que poner dos S's ponía una, bueno, alguna cosa por ahí. Y entonces empezaba así, de esta manera. Además, esta se la leía a la profesora de español, que ella sabía muy bien español, y dice: una domanda, per favore. Esta ciudad que aún no conozco, estoy o soy, no sé qué preferisco. Viento del norte y del nordeste, bañada por el mar Mediterráneo, eco la Italia de la Liguria, y el viento sopla y sopla, fredo y fredo, etc. O sea, fijaos aquí un poco, pues, soy o estoy, porque en italiano ser y estar es lo mismo, ¿verdad que sí? El verbo ser y estar es el mismo verbo, por eso he puesto aquí un poco esto, parafraseando un poco el italiano. Pues nada, esto es lo que hay. Muchas gracias. Ah, y otra cosa, que no se me olvide. El libro está dedicado a un querido, iba a decir yo, sobrino, nieto mío, que es nieto de mi prima, también sobrino, es el tío, hijo de mi primo, son también sobrinos, que se llama Lucas, que está ahí también, que es un encanto de chico, y que realmente le encanta todas estas historias de Cristóbal Colón. Ay, que yo no puedo quererte, que ya no hay puedo besarte, ya no puedo yo verte yo a ti. Ay, que yo no puedo quererte, que ya no hay puedo besarte, ya no puedo yo verte yo a ti. Y puedo y quererte que ya no hay puedo.
que ya no.